Hola a todos chicos y bienvenidos un día más a un nuevo análisis de figuras aquí en mi canal. Yo soy Kenobo801 y como veis, hoy tengo el placer de analizar el Pennywise versión deluxe de Einhardt. Gracias Miguel por hacer esto posible. Muchas de las figuras que últimamente me están llegando son gracias a vosotros chicos, porque me las dejáis para que las analice. Sé que tenéis mucha paciencia, muchas gracias, y lamento mucho el retraso con hacer los análisis y que os las devuelva las figuras, pero es que es normal porque son muchos días y solamente os pido que si me tenéis el gusto de dejarme alguna figura, simplemente pues eso, que tengáis paciencia porque estos vídeos tardan algunas semanas. Así que chicos, gracias y gracias Miguel por dejarme este Pennywise para su análisis. Es curioso que está llegando antes este Pennywise que el Gandalf, porque ya sabéis que hubo una movida con el tema de la producción del Gandalf y ahora que han triplicado el equipo, bueno, pues a ver si no vuelve a ocurrir con ninguna otra figura, pero es curioso que el Pennywise ha terminado llegando antes que el Gandalf, ¿no? La verdad es que me fliparía poder ir analizando todas las figuras de Einhardt que surjan y de momento llevamos 3 de 3, así que lo dicho, gracias y aunque me agobio un poco porque no me da la vida y tardo unos días, pues gracias Miguel por dejarme este Pennywise. Así que chicos, dicho esto ya pues, vamos a darle caña al payaso de It. Dentro intro y comenzamos. Al igual que con la caja de arte del Joker, tenemos como dos estéticas, una que nos da esta cubierta exterior de plástico y otra sin ella. Entonces aquí tenemos lo de It y lo de Pennywise por aquí. Por los laterales no tenemos nada de lo que sería el plástico exterior y sí tenemos aquí lo que sería el globo, porque este globo da un efecto así como un poco, no lo sé, tridimensional. Y ahora cuando quitamos esto por aquí, ras, un poquito de magia, vemos que ahí el globo ha desaparecido y tenemos lo que es pues esta combinación de colores verdes y rojos del payaso, y el nombre de Pennywise ha desaparecido, como veis, solo nos queda lo de It. Ahora ya pues, abrimos esto por aquí y vamos a ver la distribución de todas las cosas que trae, que son 3 pisos. En este de aquí arriba, bueno, bolsita de sílice como siempre, ahí la tenemos. Aquí tenemos 3 botones adicionales para el traje, me imagino que será por si pierdes alguno. Buen punto y bien añadido estos botoncitos. Luego los abrimos y los vemos un poquito a ver cómo son. Luego tenemos por aquí lo que sería, bueno, pues el cuerpo, algún trozo del escenario y el globo y las manos. Y en este segundo piso, bueno, vemos lo que sería el sobre de presentación, típico en las figuras y lanzamientos de Einhardt. Ahí tenemos el manual de instrucciones junto con algunas otras cositas. Bueno, el manual por aquí tenemos esta tarjetita en chino que, bueno, pues me imagino que será la información del producto, y por aquí tenemos este sobre que, como siempre, nos encontramos con una carta dedicatoria especial del equipo de Einhardt hacia nosotros los compradores. Y por último, al igual que con el Gandalf, un ticket así decorativo. El de Gandalf me gustaba, pero este me gusta también muchísimo, ahí con los dos esculpidos. Muy guapo esta tarjeta, este ticket, que puede casar muy bien con el display de la figura en la vitrina. Fijaros ahí chicos, la fecha de lanzamiento, 30 de junio de 2022. ¡Joder! Anda que no llueve y pasa tiempo desde que se supuestamente lanza hasta que la tenemos en nuestras manos. Madre mía. El manual de instrucciones básicamente nos dice cómo montar el escenario y cositas que tenemos que tener en cuenta referentes a la figura. Tranquilos que os voy a ahorrar el leeros todo esto y yo os lo voy a contar durante todo este vídeo. En este piso vemos que tenemos, bueno, pues lo que serían los fondos de el escenario, que tenemos un par, y por aquí tenemos estas tarjetas, estos cacharros decorativos también para colocar ahí en el display, y lo que serían por ahí las cortinas también del escenario. Bueno, esto luego lo vemos y lo montaremos a su debido tiempo. Y por aquí, por supuesto, el último piso, donde tenemos pues más cositas del escenario y los dos esculpidos, ahí los tenemos. Necesito echarles un ojo rápidamente antes de meternos con los accesorios. ¡Buah! ¡Oh, tía! ¡Qué pasada! Es que se siente tan especial, chicos, de verdad, cuando tienes esto entre manos. ¡Fua! Ahí tenemos el injertado de pelo, todo el maquillaje, la pintura, bueno, los efectos de desgaste y de roto ahí de la frente. Tremendo, chicos, la mirada también. Bueno, luego lo vemos, pero este primer esculpido, bueno, pues pinta fenomenal. A priori no veo nada raro en cuanto a pintura ni cositas raras en este esculpido. Y por aquí otro que causó sensación, vamos. Fijaros, el esculpido monstruo de este Pennywise. ¡Hostia, cómo se ve, chicos! Ahí tenemos lo que sería el despeinado del pelo. Sí que es verdad que, bueno, pues que viene con ese material como de gomina que lo mantiene ahí en la forma, y nosotros le podríamos dar un ajuste de peinado como quisiéramos, pero bueno, se ve brutal, aparentemente sin nada tampoco malo a destacar, parece ser que ha venido bien, y pues nada chicos, tremendo. Luego les echamos un ojo un poquito más de cerca. Si os parece, ahora nos metemos con los accesorios y a montar el escenario.
Bien, pues comenzamos con estos accesorios pequeños y luego nos ponemos a montar el teatrillo, ¿vale? Empezamos por este barquito, el SS George, ahí lo tenemos, ahí está. Una textura de papel bastante conseguidas, con arrugas que simulan muy bien lo que sería pues el material del papel. Y ahí tenemos que se puede leer perfectamente lo de SS George. Es bastante fuerte, o sea, es una pieza que está hecha con plástico bastante duro y a priori no parece que se vaya a romper de ninguna manera. Muy conseguida la textura de papel. Vamos con las bolitas estas que hemos visto que eran como repuestos de las bolas que trae el traje. Y me parece una pasada. Son como así de un material aterciopelado que tienden a juntarse, ahí lo veis, y se mantienen ahí sin separarse. Es curioso lo de estas pelotas. Bueno, tremendo. Es como unos repuestos que trae, como si fueran pegs, pero en este caso, pues bolas de repuesto para el traje por si pierdes alguna. El globo. Me ha encantado el globo. Lo que es la cuerda está muy conseguido, pues el material, la textura del cordoncillo, en este caso, pero es muy duro. Es muy duro, cuidado con doblarlo demasiado y ahí vemos que el nudo está perfectamente integrado en lo que es la textura del globo de goma, que también está muy conseguida. Recuerdo que el Hot Toys tenía una raya alrededor, bueno, que cortaba un poco el realismo, pero es muy smooth y totalmente seamless y sin ninguna costura ni raya este globo, ¿no? Así que bueno, muy conseguido la verdad. Creo que el Hot Toys también era más transparente, este no lo es tanto. Y bueno, luego veremos también para meterlo aquí porque tenemos, como veis, un par de manos que tengo aquí que vamos a mostrarlas. La más importante y especial yo creo que sería esta de aquí, que es la que permite sujetar el globo. ¿Ves que tiene ahí el agujerillo que perfectamente se podría meter y haciendo un poco de fuerza? Ahí está, se queda sujeto el globo perfecto y esto me parece, bueno, pues muy bien construida esta mano y en principio no se cae hacia abajo, quizás un pelín, no, no mucho, y se mantiene en posición ahí estable, ¿no? Y no se nota nada que tiene el agujerillo ahí, fantásticamente bien recreada esta mano. Y luego también llama la atención la mano de monstruo, ahí lo tenemos, que solamente nos trae una, pues con los rasgos y los rasguños del guante, y lo tenemos, las uñas también, que están bastante afiladas, por cierto, incluso pinchan, y bueno, pues ahí tenemos la textura e integración de lo que es, y la pintura de los dedos en combinación con el guante, ¿no? Está bastante guay conseguida, y por supuesto la pondremos después en la figura y en la sesión de poses. Y por último tenemos aquí, chicos, bueno, pues unas fotografías, una serie de papelillos para complementar el display. Tenemos aquí la casa donde se esconde, el sistema de alcantarillado y cañerías de la ciudad, y luego tenemos por aquí como este ticket del circo con una foto del payaso, un león por aquí, tres globos, bueno, pues para complementar también lo que es el display. Vamos a ir ya pues montando el escenario, el teatrillo, y comenzamos con esta pieza que es la base. Aquí la tenemos, está hecha en madera entera esta pieza, entonces claro, al trabajar con materiales reales todo parece más natural. Aplicaciones de pintura y textura también de los efectos de la madera desgastada, súper bien realizados. Ahí por abajo podemos ver el nombre del personaje, de la película, por ahí podemos ver un poco los huecos y hendiduras donde van a ir las distintas piezas que conforman el escenario, y por aquí en el frontal podemos leer Pennywise, payaso bailarín. Vamos con los fondos, que es básicamente una única pieza de madera reversible con dos fondos diferentes. Sí, de madera, a diferencia de Hot Toys que suelen ser de cartón. Se agradece que sea de madera. Por aquí tenemos esta estética en plan fuego, así de tonos rojos, y por aquí esta estética en tonos más azulados con estos payasos que dan bastante mal rollo. En principio, por supuesto, me quedo con este fondo de aquí. Y su colocación pues es bastante sencilla. Se mete ahí en los huecos de la base hasta que entre y ahí quedaría perfectamente colocado. Dos varillas metálicas que nos van a servir para colocar las cortinas y poder sujetarlas. Una se colocaría por aquí y la otra por este lado. Ahí las vemos colocadas. La parte de las varillas que tiene el trocito metálico más a la vista se colocaría y quedaría en la parte de arriba. Las cortinas son una pasada. Son básicamente unas mini cortinas a escala. Son increíbles. El material así como de una sensación ligeramente aterciopelada. Todos los rotos son asimétricos. No siguen un mismo patrón simétrico, lo que daría sensación de menos realismo, y ya por aquí arriba pues todo lo que es el sistema de guía de la cortina con estas anillas que permite abrirla y cerrarla. Así que bueno, ahora la colocaríamos por ahí en las varillas metálicas y así quedaría la cortina colocada. Y ya por supuesto, como os imagináis, una vez colocada podemos jugar abriéndola, cerrándola, quitándole el cordón que la mantiene cerrada y unida, en fin, esto podemos colocarlo dentro de las posibilidades al gusto, y la verdad es que está quedando increíble.
Estas dos piezas de aquí son elementos decorativos que se colocan en el frontal de la base, también con una textura de madera y pintado exacta a lo que sería la primera pieza que hemos visto, la base, y se colocan cada una en un sitio, esta por aquí y esta por este lado. Entran bastante fácil, si estáis forzando es que no las estáis colocando bien. Y como última pieza, como os podéis imaginar, nos falta lo que taparía la zona de arriba. Aquí tenemos esta pieza con los flecos. Me ha venido esta pieza un poquito con esta imperfección, ¿eh? Ahí tenemos un pequeño roto de una de esas piecitas de madera, pero bueno, oye, lo acabo de sacar de la caja y ha venido así. Espero que a Miguel no le importe demasiado, pero en fin, se puede llegar a pintar y disimular un poquito. Por ahí tenemos las hendiduras donde se colocaría, y ahora sí, vamos pues a colocarla. Ahí estaría, un poquito, y ahí. Ahí quedaría montado, y así es básicamente como se vería la base de exposición, el escenario, el teatrillo montado. La verdad es que es una pasada, yo sin ninguna duda me parece un elemento imprescindible para dar contexto a la figura. Sin embargo, este escenario, este teatrillo, no cabe en altura en una banda estándar de Detolf, así que tocaría subir o bajar la balda o ingeniártelas para colocarla en otro lado o de otra manera. Y bueno, luego en la sesión de poses ya intentaremos sacar el mayor jugo posible. Vamos primero con los esculpidos, porque antes de presentar lo que es el cuerpo con la cabeza todo montado, os tengo que aclarar, y esto es importantísimo, cómo montar y colocar lo que es la cabeza en el cuerpo, que no es para nada sencillo ni es como os pensáis. De momento, el proceso más sencillo para quitar esto sin liarla es sacar lo que es la tapa, la cubierta, con mucho cuidado de no rozar pintura, esculpido ni pelo. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar la cabeza, ahí está, y separarla del cuello. Ahí lo tenemos, va a ser mucho más sencillo así. Por cierto, vemos que tiene ahí este plastiquito, que me imagino que se quita, pero yo lo voy a dejar puesto para que su dueño entienda que la figura está más nueva que nunca. Bien, ahora cogemos el cuello y ahora sí que giramos esta pieza que va un poco dura 90 grados hacia las agujas del reloj, y ahora sí que sale. Esto es mucho más sencillo hacerlo solamente con el cuello que con el cuello y la cabeza. Ahí lo tenemos. Y ahora sí, lo que haríamos sería colocar el cuello aquí dentro. Y ahora ya tendríamos lo que es el esculpido entero. Venga, chicos, vamos a echarle un ojo. ¿Qué os parece este Pennywise? Hostia, es una brutalidad, chicos. Todo el trabajo de pintura, las estrías de la cabeza, cómo está tratado. Espectacular, espectacular. La expresión funciona increíble. El pelo por aquí arriba, que también tiene pelillos por ahí. Increíble, chicos. La verdad es que es brutal, ¿eh? Los dientes un pelín asimétricos también. Impresionante, impresionante. Ahí lo tenemos. Vamos a ver un poquito el pelo. Ahí por detrás, cómo está hecho el injertado. Ahí lo tenemos. Está bastante engominado, ¿eh? Bastante fijo, lógico, para que no sea fácil despeinarlo cuando lo manipulemos. Y bueno, pues es que sinceramente, chicos, en cuanto a pintura, en cuanto a realismo, en cuanto a presencia y lo que transmite, es que es brutal, chicos. Es que sinceramente es brutal. Bien, vamos a quitar el cuello un segundito por aquí. Y ahora, a diferencia de otras figuras de Inart, aquí tenemos por fin un doble joystick, que es algo que realmente yo lo prefiero mucho más a un simple joystick como lleva el Joker o el Gandalf. Aquí tenemos libertad total para colocar los ojos como queramos. Ahí está. No cuesta mucho, con el mismo dedo, que entra perfectamente sin problemas, se puede manipular y cambiar la orientación de los ojos. Esto es súper sencillo y de verdad no vuelvan a hacer lo de un único joystick, porque algún caso se ha reportado de que no ha venido igualado el tema de los ojos y luego la liada es gorda. Y ahora vamos con el otro pues. Quitamos igual que antes la tapa, sujetando fuerte, girándola un poquito con mucho cuidado para no rozar pelo y sobre todo pintura de la cara. Y ahí lo tenemos, el esculpido de monstruo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Sacamos la cabeza por aquí, ahí está. Ahí veis que el plástico se ha quedado un pelín más suelto. Bueno, esto como el dueño Miguel lo tiene que quitar, pues nada, ya lo quitarás tú, tío. Y el cuello lo mismo, cogemos aquí fuerte, giramos hacia ahí, hacia la derecha, y ya está. Y ya sale sin ningún problema, ahí lo tenemos. Y lo de antes, ponemos el cuello en la cabeza, cuidado con no pillar mucho los pelos por aquí. Ahí está, ahí lo tenemos, cabeza y cuello montado. ¡Ostras! Fijaros cómo se han quedado los ojos, ¡qué bueno! ¡Buah! Vaya pedazo de sensación de mal rollo presenta esto, chicos. ¡Qué brutalidad! ¡Qué esculpido tan fantástico y bien logrado! Como lo veis, ¿qué os parece? Una pasada, ¿no? O sea, es que no sabré deciros cuál es mejor, sinceramente, porque este, la expresión está súper bien lograda, los dientes, un detalle increíble, todas las encías.
toda la pintura de ojos, nariz, boca, tremendo, tremendo, estrías de la cabeza también. No, no, la verdad es que yo no le encuentro al esculpido ningún pero. La figura sí que tiene peros y cosas que podrían haber elegido algo mejor, luego lo veremos, pero en cuanto a lo que es el esculpido y el parecido, es que, chicos, no tengo absolutamente nada que decir. Vamos a ver, el injerto del pelo, ahí lo vemos, que sí, tiene ese efecto mojado una vez más, ¿vale? Que esa especie de gomina que ponen para que no se despeine durante el transporte y mantenerlo compacto. Y ahora ya, al gusto, esto, quitarle esa gomina mojándolo un poquito, apelmazándolo con los dedos y bueno, lo de siempre, esto al gusto, igual que con el Joker o con el Gandalf. Y pues el joystick que lleva dentro, perdón, los dos joysticks que llevan dentro, pues ahí igual podemos modificar la orientación de los ojos de una manera súper sencilla y sin ningún problema. En fin, chicos, yo no sé cuál os gusta más, si este de monstruo o el otro, pero es que me parecen brutales los dos, chicos, brutales. Y ahora, cuando presentemos la figura, también vamos a incidir en cómo montar esta cabeza y cuello sobre el cuerpo. ¡Vamos allá! Aquí tenemos pues a la tercera figura de Inart, al payaso Pennywise basado en su estética de la película It parte 1 del 2017 dando vueltas en el plato. Por la experiencia que he tenido con las otras figuras de Inart, me esperaba un cuidado al detalle milimétrico en cuanto a ropajes, acabados y la construcción del cuerpo, y os digo que no me ha defraudado, salvo por el hecho de que, como os decía, me ha impresionado la manera en que hay que colocar la cabeza en el cuerpo. Es una obligación, cuando os pongáis a ello, que os veáis este vídeo de la propia Inart que os dejo en la caja de descripción, donde nos enseñan cómo desvestir la figura para poder acoplarle el cuello para finalmente meter la cabeza. Tal cual lo oís, hay que desvestir la figura. Y es un engorro, chicos, la verdad. ¿No podrían haber pensado otra manera distinta de hacer esto? ¿Haberle dejado el cuello de serie instalado para no tener que quitarle toda la ropa? Porque sé de mucha gente que le da reparo meterle mano y desvestir un producto de este nivel, por si salta alguna costura o se lía de alguna manera. Yo entiendo que haya coleccionistas más inseguros con este tema y que prefieran comodidad, pero aquí, como digo, hay que meterle mano y es obligatorio que os veáis este vídeo. En cuanto a su estética, bueno, pues la verdad es que se ve espectacular. Materiales, acabados de altísima calidad, quizás la junta del cuello vista de perfil nos puede frenar un poco el realismo, pero Inart ha decidido tirar por la cabeza separada de cuello esta vez. Ahora que lo estáis viendo con el otro esculpido, al tener el pelo largo y taparle la junta del cuello, es verdad que esta separación se disimula algo más y prácticamente no se ve. Yo sinceramente tendría dudas de cómo exponerlo, ya estoy viendo que me lo voy a pasar teta en la sesión de poses. En fin, con bastantes cositas a comentar, bajamos este Pennywise del plato y vamos a echarle al cuerpo y a los ropajes un ojo más de cerca. Algo que también habría que hacer con esta figura, que de hecho nos lo indica Inart en uno de sus vídeos de mantenimiento, es mojar el traje, ¿vale? O sea, echarle con un poquito de flis-flis y mojar el traje, porque por ejemplo aquí la lechuguilla, aquí a los Cervantes que lleva el Penny, veis que por ejemplo esta pieza de aquí arriba tiende a estar levantada y esto es un engorro porque tienes que bajarla y, como veis, tiende incluso a subirse. Entonces esto hay que mojarlo para darle un poquito de forma y colocar esto bien. Así que esto por un lado. Por aquí detrás, no lo voy a hacer ahora, pero ya lo hemos visto, es por donde se abriría el velcro, ahí está, para quitar todo el traje y desmontar toda la parte superior para poner el esculpido, que ya habéis visto que está en ese vídeo. Así que aquí no lo voy a volver a hacer, básicamente porque la figura tampoco es mía y no quiero meterle demasiada mano. En cuanto al traje, la verdad es que me encantan las telas, se ve súper realista, se arruga de una manera muy natural. Este es el traje de la película 1, la de 2017, porque de hecho tiene el botoncito en medio del cinturón y la segunda parte tiene el botón encima del cinturón. Entonces, bueno, por lo demás, a ver, yo no soy un experto aquí del traje de It, del cine de terror, ni muchísimo menos, pero creo que se ve bastante bien, bien proporcionado, se integra bien en el cuerpo y a la vez ese puntito de anchura en sitios como aquí los hombros o lo que son la parte de los muslos de los pantalones, ¿no? Las diferentes arrugas, los diferentes fruncidos y la diferente textura de cada una de las partes, pues está muy conseguida. No es lo mismo pues la textura y arruga que tiene esta parte central de aquí como la que tiene, por ejemplo, la parte de aquí de los brazos o de las piernas, ¿no? La textura y la arruga que crea el traje es diferente. Luego, todo lo que es el tema de cordones de hombro, por aquí brazo, muñeca, todos estos abalorios son de verdad, no tenemos nada de plástico. La única zona donde tenemos esculpido una pieza en plástico es, por supuesto, aquí las botas, que veis que está bastante bien conseguida la textura también de la decoración por aquí en estas piezas más doraditas. La arruga también que crea el plástico está muy guay. Y luego los cordones, fijaros, que no sabré deciros si son, yo creo que son de plástico,
pero son como independientes también, se pueden coger. O son como de tela y tienen un recubrimiento muy fuerte de algún tipo de pegamento o algo, porque veis aquí que yo lo puedo moldear y mover, pero realmente es que esto es plástico, esto esculpido, no se puede quitar ni deshacer el nudo. Bastante bien conseguido. Y luego, chicos, lo que me da mucho miedo es el tema del pompón aquí de los zapatos. El pompón de aquí de los zapatos me da mucho miedo de que al manipular la figura, colocarla, posarla, pues al final, puff, se termine soltando. No debería ser un problema muy gordo porque tenemos de repuesto, cosa que es un buen punto por parte de Inart, y con una gotita quizás de superglue, cianocrilato o pegamento, se podría pegar sin ningún problema. Así que en ese sentido, bueno, es una cosa que me da miedo, pero ahí está y se podría solucionar sin mucho problema. Y ya por último, por comentar un poquito de movilidad articular, realmente es toda muy buena y con mucho rango, excepto por supuesto los tobillos, que aquí al ser bota de una sola pieza, veis que el rango de tobillo es prácticamente inexistente, pero luego todo lo que es rodilla hasta arriba, piernas se pueden abrir del todo, echar para adelante, las ropas lo posibilitan. Además de que es lo que te digo, cuando manipulas un cuerpo de estos de Inart, las articulaciones van como en clac, 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 una tras otra. No es simples la articulación como podrían ser las Hot Toys, pero se siente muy dura, chicos. Se siente muy duro, el cuerpo es duro, recio, pesan un poquito más los cuerpos que las Hot Toys estándar. Y realmente lo que digo, en torso también tenemos ligera movilidad, en brazos sobre todo también tenemos mucha cosa que se agradece para las diferentes poses, y en cuanto a la cabeza, lo que he comentado antes, perdemos un pelín de estética al estar la cabeza separada del cuerpo en dos piezas, pero también, por supuesto, vamos a ganar ahí en movilidad. Para terminar con este apartado, dos cositas importantes que os tengo que comentar. Una es el tema de la pieza del cuello. Solamente haced una vez el tema de desvestir la figura para ponerle y meterle la pieza del cuello por aquí, porque ya esta la vais a dejar fija y la podéis usar indistintamente para un esculpido, quitarlo y ponerle el otro. No hace falta que la estéis quitando esta pieza del cuello todo el rato y estéis desvistiendo la figura constantemente. Entonces ya sí que sería un engorro total. Un cuello pues lo dejaríais fijo en la figura y el otro lo tendríais ahí para exponer el segundo esculpido. Y el otro punto es que estoy bastante contento con los imanes que trae la base esta vez. Las tiene repartidas por toda la base, a diferencia del Joker o el Gandalf, por ejemplo, que tenían un punto exacto donde era más óptimo poner los pies. Aquí el imán está repartido por toda la base. Entonces, como veis, indistintamente, no se me quedan anclados los pies en un sitio concreto y, sin embargo, el imán es bastante potente. Yo muevo la figura y no se mueve. Ya veremos si se reportan casos del Pennywise Michael Jackson que termina cayéndose o desequilibrándose. Yo creo que no, por dos motivos. Primero, como digo, porque los imanes son bastante fuertes y repartidos esta vez sí por toda la base, y segundo, porque los tobillos son bastante fuertes y además no tenemos prácticamente rango articular porque la bota lo frena, así que en ese sentido la bota nos ayudaría a que no se desequilibrara la figura ni a que se doblara los tobillos. Y llegamos ya al final con la sesión de poses y conclusiones finales, chicos. Bueno, una vez más, la verdad es que figurote absoluto de Inart. La sensación que tienes de producto premium cuando lo estás abriendo y manipulando está ahí. Os lo puedo contar 100 veces, pero es algo que comprendes realmente cuando lo experimentas. Accesorios bien, aunque un poco cortos, más allá del globo y del barquito. La versión de Hot Toys nos permitía un poco más de juego y versatilidad con los accesorios, con lo cual, con esta Inart, el teatrillo se hace para mí imprescindible para darle buen contexto y display a la figura. Y en cuanto a la propia figura, sin duda es un producto superior al que lanzara Hot Toys en 2019, aunque claro, la Inart vale más del doble ahora mismo, y lógicamente la Hot Toys ha bajado de precio. Se ven muchas por ahí ahora por debajo de los 300, así que este tema del precio también es importante tenerlo en cuenta. La elección entre una u otra está ahí, aunque como digo, esta figura es superior. Cuerpo robusto, compacto, pesado y articularmente durito, como debe ser. Rangos de movimiento muy amplios, que junto con el propio diseño del traje, hacen que puedas posarlo prácticamente como quieras, siendo su mayor limitación los tobillos, que sí se pueden rotar y pivotar, pero no pueden flexionarse por el propio diseño de la bota. El traje, por cierto, muy bien integrado con el cuerpo, la verdad, se acopla perfectamente, aunque aconsejable, al igual que con el Gandalf, el mojarlo un poco con el flis-flis para hacer las caídas aún más realistas y sobre todo poder ajustar mejor al gusto el collarín. Los esculpidos, una locura, calidad de pintado next level e injerto de pelo
hiperrealista, siendo el de la versión monstruo el que más puede variar de una cabeza a otra y en el que tienes más libertad para peinarlo y ajustarlo. El otro yo, el normal, ni lo tocaría. Las contras, por decirlo de alguna manera, o puntos más mejorables, yo he encontrado dos. Primero, el hecho de tener que desvestir la figura para colocarle el cuello. A ver, no es que sea complicado, pero sí que es algo tedioso. Yo sinceramente hubiera montado de serie la figura con la pieza del cuello puesto para solamente tener que acoplar la cabeza. Y segundo, que a veces cuando movía los joysticks y colocaba los ojos, bien, cuando metía la cabeza en la pieza del cuello, esta pieza del cuello tocaba los joysticks y me volvía a mover la posición de los ojos, así que tenía que ir con cuidado al meter y colocar la cabeza. Creo que me he explicado, ¿no? Aún así, prefiero mil veces este sistema de doble joystick antes que el individual. Y en fin, chicos, básicamente esto sería todo. Muchísimas gracias a Miguel por haberme cedido su figura para posibilitar este unboxing y análisis, que espero os haya resultado entretenido. Si es así, podéis regalarme un like y os animo a suscribiros para no perderos ningún análisis, vídeo ni contenido que está por llegar. Así que, dicho todo esto ya pues, nada más por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, ¡sed buenos! ¡Chao!